Agradezco primeramente a Dios por la oportunidad que me da de dirigirme a ustedes para compartirles un testimonio y también darle gracias a Dios por la oportunidad que se me dio de poder escuchar de Mamnín en noviembre del 2019, gracias a una oveja, el hermano Héctor Ayala. Él visitó mi casa y compartió conmigo la palabra impartida por el reverendo Gerald Lee, que llegó en un momento en el cual yo estaba muy necesitada, muy angustiada, atravesando por un proceso bastante fuerte. En el 2014 me diagnosticaron un cáncer de mama y en el 2016 me dijeron que se había pasado hacia el hígado y los huesos. Es una noticia bastante fuerte, dolorosa, triste, proceso que no ha sido fácil de llevar, pero agradecida con Dios por la oportunidad que me dio de escuchar la palabra que confortó mi alma, que me ha dado mucho amor, que ha cambiado mi vida en varias áreas y también me ha dado la oportunidad de ser una mejor persona. Y también me ha dado una esperanza de vida, me ha confortado, me ha llenado mi espíritu de paz y tranquilidad, que no es tan fácil en medio de la tormenta. En febrero de este año tuve una recaída, el abdomen empezó a acumular un líquido, el cual tuvo que sacarse de emergencia. Me sacaron 5 litros, mandaron a hacer los estudios y salieron positivos por malignidad. En mayo, 8 de mayo para ser específico, estaba teniendo un dolor muy fuerte en la parte baja del abdomen derecho y también en los huesos de mi cadera. Incluso ya cuando me paraba, me dolían muchísimo los huesos y estaba teniendo un poco de dificultad para caminar. Siempre había estado en tratamiento, pero sinceramente que el único que me tiene de pie y con vida es mi Padre Celestial. Entonces llamé al pastor David, oró por mí y desde ese día se desapareció el dolor. Yo tomaba analgésicos y nada me mejoraba. El siguiente día amanecí mucho mejor, empecé a caminar y yo sorprendida porque ya no había dolor y el abdomen empezó a bajar de tamaño porque estaba agrandado, porque los médicos me dijeron que cada 3 meses, cada mes era posible que me volvieran a sacar líquido. Entonces ya llevo varios meses y no me han vuelto a sacar líquido. En ese tiempo que el pastor David oró por mí, empezaba yo nuevamente a tener como acumulación de líquido, el abdomen agrandándose, el dolor nuevamente volviendo a la parte de mi hígado y en los huesos también estaba aumentando. Entonces el pastor oró por mí y desde el siguiente día yo empecé a sentirme mejor, sin dolor la inflamación que había se estaba desapareciendo. Acabo de ir a un chequeo y los niveles tumorales están mejorando increíblemente. Nunca en 6 años de proceso había bajado los niveles tumorales en mis análisis de laboratorio. Entonces, yo estoy creyendo que tenemos un Dios de milagros, el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos, como dice su palabra. Muchas cosas han cambiado en mi vida y estoy dispuesta a poder buscar la santidad, porque sin ella no vamos a poder ver el rostro de nuestro Señor Jesucristo. Y por medio de nuestra obediencia y de respetar la palabra, nosotros podemos llegar a obtener milagros extraordinarios. Así es que Dios empezó a obrar en mi vida, Él está actuando a mi favor y no me podía quedar callada sin compartirles a ustedes lo que esta palabra ha llegado a hacer a mi vida y las oraciones de mi pastor David. Muy agradecida con todo mi corazón, les bendigo y sigamos adelante para poder llegar a ese lugar preparado que nos tiene nuestro Padre Celestial. Dios les bendiga y un abrazo a toda la familia Mamnín y les amo mucho. Bendiciones. Amén.